Ustedes saben, por ejemplo, sus brazos les duelen y sus piernas les duelen cuando ustedes están creciendo, siendo niños. A mí me pasó eso. Yo me estaba haciendo más grande todo el tiempo. Oh, hermanos, algunas veces tenemos dolor de crecimiento cuando llegamos a ser hombres y mujeres cuando nacemos en el reino de Dios, Cristo. Pero la cosa tocante a eso es que duele. La cosa tocante a esto es que solo lo hace a usted gozoso y feliz. Son dolores de crecimiento. Se está extendiendo, haciéndose más grande, haciéndose un hombre más grande ahora que lo que usted solía ser. Usted puede mirar por encima de las cosas. No es solamente que usted tiene hombros más amplios, eso no tiene nada que ver al respecto, pero usted es más amplio aquí adentro, ¿ve? No a lo largo de aquí, sino aquí adentro. Aquí adentro, aquí es en donde usted se debe extender, hacerse más grande en su corazón, en el interior. Cuando Cristo entra en el corazón, entonces Él entra en la boca, luego Él entra en los ojos y Él entra en la mente. Él entra en la boca, Él lo hace hablar diferente. Usted no habla como solía hablar. Cristo entró en su boca. Ya creció ahora desde su corazón el amor que usted tiene por Él hasta que usted puede controlar su lengua. Hermano, esa es una gran cosa. Luego, cuando menos piensa usted, crece hasta sus ojos. Cuando menos piensa, usted se da cuenta que esas cosas lujuriosas a las que solía mirar, usted voltea su cabeza, usted está creciendo. Luego, cuando menos piensa, usted todavía voltea su cabeza, pero está pensando, ¿ven? Después de un tiempo, crece hasta su mente, usted ya ni siquiera piensa más al respecto. Entonces, usted sencillamente es un hombre grande. Usted está llegando a ser un hombre completamente maduro, viviendo para el Señor. Así que entonces, usted entonces está en Cristo, una nueva criatura. Ahora, cuando esos apóstoles empezaron a recibir eso, oh, ellos estaban tan felices, ellos pensaron, oh, qué cosa, ¿no es esto maravilloso? Y el Espíritu Santo los había llenado, y estaban allá sanando a los enfermos y haciendo prodigios. Y ahí estaba un hombrecito llamado Pedro y Juan. Ellos pasaron por la puerta, y era la hermosa, allí en el capítulo 3, y ellos, si tuviéramos más tiempo, lidiaríamos sobre ello, pero no lo tenemos. Tenemos que apresurarnos ahora para avanzar unos cuantos versículos. Empiezo el fundamento y no llego al capítulo del cual yo les quiero hablar. Así que entonces uno entra en ello y es tan rico, toditito de ello es rico, y es sencillamente, en donde quiera que uno lo encuentra, sencillamente uno no lo quiere dejar, es solo. Escuchen, yo he leído la Biblia por 23 años, y si yo no hubiera leído más que una línea, yo todavía pudiera estar predicando sobre esa sola línea con un nuevo texto cada noche, una cosa nueva cada noche, ven, es sencillamente tan real, está inspirada, y si está inspirada no hay, no tiene fin. Es de eternidad a eternidad. Con una sola palabra, yo soy Jehová. Uno pudiera predicar sobre eso por 100 millones de años. Y estaría tan fresca como el día que fue hablada. ¿Ven? Sencillamente no tiene fin. Solo sigue adelante y adelante y adelante y adelante y adelante y adelante y adelante. No hay fin a ello. Uno solo sigue adelante. Ahora, escuchen esto. Miren, los discípulos, ellos disfrutaron un momento maravilloso, y Pedro fue a la puerta, llamada la hermosa, él y Juan. Ellos habían estado allá orando, disfrutando de un momento maravilloso, y allí estaba un hombre con un, él estaba cojo. Ustedes saben lo que es una persona coja, casi no puede caminar, quizás tenía artritis o algo. Él era cojo de nacimiento. Pedro lo miró al pasar por allí, hablando con Juan, decía, ahora vamos a entrar al templo a adorar. Decía, Juan, ¿no estamos disfrutando de un tiempo maravilloso o algo de esa índole? La gloria estaba en el corazón de ellos, se tenían que cuidar de lo que ellos estaban diciendo debido a que la audiencia y el pueblo que estaba allí era tan perseguido. Ellos eran muy perseguidos. Allí estaba un hombre que era cojo de nacimiento, un pobre mendigo, miró y él quería algo. Pedro dijo, mira, no tengo plata ni oro, yo no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, si tú lo quieres aceptar. Y él lo miró, esperando recibir de ellos algo. Él dijo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y así que el hombre no se podía mover, así que Pedro se acercó y lo tomó de la mano. Él y Juan ambos, y lo levantaron, dijo, ¿no oíste lo que dijimos? Levántate y anda. Eso es. El hombre se levantó, y bueno, mira. Él dijo, cuando menos pensó, lo sostuvieron allí un poquitito, y los huesos de sus tobillos recibieron fuerza, y él empezó a andar. Él dijo, bueno, mira esto. Y anduvo, y cuando menos pensó, él empezó a brincar y a saltar y a correr. ¿Y saben ustedes lo que dijo esa gente? Dijo, ¿qué es lo que les pasa a esos hombres? Bueno, los prendieron, y los golpearon, y los metieron en la cárcel. Bueno, dijeron, ellos no deberían hacer eso, eso nunca vino a través de la iglesia. Ahí lo tienen. Ahora, empieza el capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Pedro y ellos todavía estaban hablándole al pueblo, o ellos estaban,
Escuchen esto. Permítanme regresar un versículo 2 al capítulo 3 para respaldarlo un poquito aquí. Tomemos el versículo 20. Y él envía a Jesucristo, Pedro predicando, y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado por medio de los profetas y todo, ¿ven? Les dijo que ellos lo deberían haber recibido, pero no lo recibieron. Él les dijo allá anteriormente, dijo, y matasteis por manos de inicuos, crucificando al príncipe de vida. Les dijo, ustedes lo hicieron en ignorancia, porque Dios dijo que ustedes lo iban a hacer. ¿Por qué no podían creer esos sacerdotes? ¿Por qué no podían los hombres santos y religiosos? Oh, no puedo pasar por alto esto, hermano Neville. Miren, hombres santos y religiosos, viviendo en toda la luz que ellos tenían, y todo lo demás, hombres santos y religiosos, y ellos no podían, la Biblia dice, ellos no podían creer en el Señor Jesús. ¿Por qué? Dios lo predestinó. Isaías lo habló, y dijo, tienen ojos, dijo, ellos no podían creer en el Señor, porque Isaías lo dijo bajo inspiración. Dios se lo dijo a él como unos 800 años antes que ellos nacieran. Dijo, tienen ojos y no pueden ver, oídos y no pueden oír. Y por lo tanto, ellos no podían recibir a Jesús, no importa cuánto ellos querían creer. Había algo que no les permitía porque Dios así lo había dicho. Hermano, usted debería ser la persona más feliz en el mundo de saber esta mañana que usted está sentado aquí como un creyente en el Señor Jesús. Sí, Señor, hermano. Usted no comprende, o mejor dicho, un pecador no sabe lo que significa cuando el Dios Todopoderoso toca su corazón. Bueno, no hay nada así en ninguna parte. Usted pudiera escudriñar y buscar detenidamente los cielos y usted no pudiera encontrar nada igual a eso, de cómo un Dios infinito y santo descendiera y tocara en la puerta del corazón de un pecador y querer vivir como amigo con él. Eso nos debería hacer que entreguemos todo. Miren aquí, él dijo, fue predicado antes a vosotros. Ahora escuchen, aún antes del nacimiento, o mejor dicho, aún antes del mundo antediluviano. Del mundo antediluviano. Antes que fuera destruido con agua, Jesucristo fue predicado al pueblo. En el huerto de Edén, Jesucristo fue predicado al pueblo. ¿Sabían ustedes eso? Cuando Jesús murió en la cruz para cumplir, ese fue Jesús, no el Espíritu Santo que estaba en él. ¿Ven? Cuando él murió en la cruz, y su alma, no el Espíritu de Dios, sino su alma fue al infierno porque él tenía que ir. La Biblia dice que él iría. Pero Jesús creyó que él resucitaría dentro de 3 días porque él sabía que en 3 días la corrupción se establecería. Y David dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción y dejaré su alma en el Seol. Jesús dijo, destruid este cuerpo y en 3 días lo levantaré otra vez. Dentro de 3 días. Él no estuvo allí exactamente 3 días al minuto. Era en algún momento dentro de esos 3 días que él resucitaría otra vez. Porque él sabía que él se empezaría, su cuerpo se empezaría a podrir. En palabras sencillas, se empezaría a deteriorar, a desaparecer después de 3 días. Y él sabía que ni una sola célula se corrompería, porque él dijo, no permitiré que mi santo vea corrupción. ¡Aleluya! Jesús, con una sola escritura sencilla, que fue hablada por medio de un predicador descarriado bajo inspiración, lo creyó y confió su alma a él para ir al infierno, ¿correcto? Y él fue y predicó a las almas que estaban encarceladas, que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Ellos tenían a Enoch y a todo el resto de ellos, y las pirámides, y todo lo que ellos erigieron. Y les predicaron a ellos el Señor Jesucristo, y ellos rehusaron aceptarlo, siendo impetuosos, infatuados, y rehusaron aceptarlo. Y Jesús llegó a las puertas del infierno y dijo, yo soy aquel que los profetas anunciaron que estaría aquí. ¡Aleluya! En ustedes, yo estoy aquí. La palabra de Dios es infalible. Miles de años han pasado, 4000 años, pero yo estoy aquí. Mi sangre está en el Calvario esta mañana. Seguro, la palabra de Dios es real. Así que, ¿por qué no se arrepintieron ustedes? Ellos estaban perdidos y condenados. Así será cuando venga otra vez la venida del Señor. La palabra de Dios es infalible. Lo que Él dijo que sucedería, sucederá. No hay nada que la pueda detener, ningún obstáculo la puede detener, no importa cuánto cambien los tiempos, cuánto cambie la gente, cuánto cambien los predicadores, cuánto cambien las iglesias, la palabra de Dios permanecerá. Se va a cumplir, Él estará aquí. Él vendrá en su gloria con todos sus ángeles.
Correcto. La palabra de Dios así lo dice. Y algún día cada individuo sentado aquí en este edificio hoy será testigo, viéndolo a él venir en gloria. Él vendrá para el gozo o para el pesar de ustedes, uno o el otro. Correcto, él tiene que venir. La palabra de Dios es infalible. Recuerdo del estatua de libertad allá en el brazo de ella aquella noche. Me imagino que lo he contado aquí antes. Yo vi a esos pequeños gorriones que yacían alrededor de allí, alrededor de ese vidrio grande con sus cabecitas estrelladas. Yo le dije al guía, yo dije, bueno, ¿por qué están esos allí? Y él dijo, bueno, hubo una tormenta anoche. Y él dijo, la luz estaba prendida en la estatua de la libertad y los pajaritos fueron atrapados en la tormenta y en la oscuridad. Y en lugar de usar la luz para volar a un lugar seguro, ellos volaron contra ella, tratando de apagarla. Ahora, la mismísima luz que causó que murieran, les pudiera haber causado que vivieran, si ellos la hubieran usado correctamente. Él dijo, y allí yacen ellos, porque sus sesos fueron estrellados. Ellos estaban tratando de apagar esa luz. En lugar de aceptar la luz y decir gracias y dejarla que los guiara, ellos la trataron de apagar. Y yo dije, alabado sea Dios. Los incrédulos se levantarán, los críticos se levantarán, la gente diciendo la Biblia no está correcta, no está inspirada. Ellos únicamente se están estrellando sus sesos cuando los pudiera llevar a la gloria. Es una luz, una lumbrera para el camino y para los pies. Y cualquier hombre o mujer que acepte la palabra de Dios y diga, pueda que yo no la entienda, pero Señor, yo andaré en ella hacia la luz. Andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de noche y de día. Jesús del mundo es la luz. Seguro andaremos en la luz. No trataremos de apagarla, no trataremos de decir, esto no está correcto, esto está incorrecto, y eso no está correcto, y eso no está correcto. Oh Dios, no permitas que me golpee contra tu luz, permíteme aceptarla en mi corazón y decir, está correcta Señor, y yo andaré en la luz. Esos pájaros pudieron haber usado esa luz y haber buscado por allí mientras brillaba, y hubieran entrado en un abrigo bajo alguna casa en alguna parte, en un refugio en alguna parte, y hubieran sido protegidos de la tormenta, y en esta gran tormenta de formalidad. Una gran tormenta de indiferencia. Una gran tormenta de negación de Dios. Oh Dios, no permitas que trate yo de apagar la luz. Permíteme usarla para andar en ella. Yo la creo, Señor. Allí lo tiene, andar en la luz. Mientras yo la veo en la Escritura, esa es la luz. Es la palabra de Dios y permíteme andar en ella, Señor. Señor, permíteme andar en ella. Nunca, nunca tratar de negarla. Y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. El versículo 21 del capítulo 3. La restauración de todas las cosas. Cuando habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, un gobierno nuevo, una economía nueva, oh hermanos, un rey nuevo, una vida nueva, un principio nuevo sin fin, oh hermanos, una edad nueva, un tiempo nuevo, una gente nueva. Oh, estoy tan contento que tengo la promesa de Dios, que es tan infalible, que Él fue al infierno a testificar de ella. El mismo Dios me prometió que yo estaría allí con vida eterna porque yo acepté a su Hijo, Cristo Jesús, y porque creo que toda palabra que Él dijo es la verdad. Tengo que estar allí. Oh, hermano, qué cosa tan maravillosa. ¿Cómo deberíamos estar tan enamorados de Él, de ese Santo de Dios, amado e infalible? ¿Cómo lo deberíamos amar a Él y permitir que todo lo demás sea secundario? Todo, aún su hogar, aún su familia, aún todo, aún toda su gente, todo lo demás sea secundario. El que no dejare padre, madre, hermana, hermano, esposo, esposa, hijos, u hogar, o lo que sea, y me sigue, no es digno de ser llamado mío. Y el que pone sus manos en el arado y voltea para mirar hacia atrás, no es digno de arar. Dame aceite en mi lámpara, Señor. Oh Dios, solo lléname vez tras vez.
vacúname contra las cosas del mundo, que yo sea inmune a todas las cosas impías. Es lo que quiero. Permite que tu Espíritu Santo venga a mí y me haga inmune contra todas las cosas del mundo. Yo quiero ver a Jesús. Yo quiero ver a Jesús. ¿Ustedes no? Correcto. Jesús, mi Salvador tan verdadero. Pero cuando llegue a esa ribera en la tierra del más allá, llegando allá a un nuevo país, sin conocer a nadie, entonces yo quiero ver a Jesús. Yo sé que tendré un amigo allá, ¿ustedes no? Entonces Jesús me mostrará a mi mamá. Él me mostrará a mis amados, y todos mis amados entonces estarán alrededor de mí. Eso es cuando será la restauración de todas las cosas. Ven, escuchen, permítanme leer eso otra vez, el versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba. Eso quiere decir que es necesario que los cielos reciban a Jesús, ven, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Oh, hermanos, qué hombre tan inspirado era ese que estaba parado allí. Sin embargo, la Biblia dice, él era del vulgo y sin letras. Él salvó a un hombre en la puerta llamada La Hermosa por medio de su fe en el nombre de Jesucristo. Correcto. Y ellos, esos maestros religiosos, doctores de divinidad, los de renombre, de los más grandes de la iglesia, y todos dijeron, aten a ese hombre, métanlo en la cárcel. Bueno, eso es herejía, es tontería. Pero él sabía de lo que estaba hablando. Les reconocían que habían estado con Jesús. Oh, Dios. Sí, esa es la educación que quiero. Si yo puedo vivir lo suficientemente cerca a Dios, al grado que otros puedan ver a Cristo en mí y Cristo en ustedes, eso es toda la educación que me importa. Allí es en donde yo quiero estar. Yo no quiero que ellos digan, bueno, mire, su gramática es muy pulida, y él tiene tal educación, y él sabe teología. Oh, hermanos, Dios, quita eso. Yo no la tengo, y estoy contento por eso. Ven, permítame tener a Jesús de tal manera que yo pueda caminar, y que la gente diga, ese hombre, yo no le creo a él, pero él de seguro ha estado con Jesús. ¿Eso? ¿No es eso lo que ustedes quieren que digan tocante a ustedes? Esa mujer, esa muchacha, ese hombre, esa mujer, ha estado con Jesús. Sí, Señor. Bueno, observen la vida de ellos. Miren cómo ellos viven y observen cómo caminan. Observen cómo Dios los bendice y los honra. Y cuando ellos cometen sus errores y cosas así, después de confesarlos, no les prestan atención. Y ellos siguen adelante. Oh, hermanos, de esa manera yo quiero ser. ¿Ustedes no? Ahora, por 10 minutos, leamos esto. Esa mujer, esa muchacha, ese hombre, esa mujer, ha estado con Jesús. Sí, Señor. Bueno, observen la vida de ellos. Miren cómo ellos viven y observen cómo caminan. Observen cómo Dios los bendice y los honra. Y cuando ellos cometen sus errores y cosas así, después de confesarlos, no les prestan atención. Y ellos siguen adelante. Oh, hermanos, de esa manera yo quiero ser. ¿Ustedes no? Ahora, por 10 minutos, leamos esto, el resto de este capítulo, o mejor dicho, empecemos este capítulo, el versículo 4, mejor dicho, el capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con los saduceos del templo, y los saduceos, mejor dicho, del templo, y los saduceos. Ahora, ahí están los saduceos, los cuales no creen. Es un verdadero cuadro de las iglesias de hoy día, que no creen en lo sobrenatural. Ellos sencillamente no lo podían creer. Ahora recuerden, hay gente hoy día que no cree en el Espíritu Santo dominando y gobernando la iglesia. Ellos no creen en milagros, ellos no creen en señales, ellos no creen en lo sobrenatural. Ellos sencillamente no lo pueden creer. Ahora, ese espíritu no es nada nuevo. Aquí está en los saduceos. Ellos creían la misma cosa, ¿ven? Los espíritus no mueren, la gente muere. Los espíritus continúan. Dios se llevó su espíritu, se llevó a su hombre Elías, y una doble porción de su espíritu vino sobre Eliseo. ¿Es correcto eso? Luego, como unos 800 años después, vino sobre Juan el Bautista. ¿Es correcto eso? Y sigue hasta venir en el día postrero otra vez. ¿Qué? Dios se llevó a su Hijo, el Señor Jesús. ¿Creen ustedes eso? Pero su espíritu regresó. ¿Es correcto eso? Estaba en Martín Lutero, estaba en Juan Wesley, estaba por todas las edades, estaba en Sankey, Moody, Finney, Knox, Calvino, en todos ellos. En ustedes siguió y ahora está siguiendo. Miren a los hijos de los de allá en el pasado. Ellos sencillamente niegan todo lo que aquella gente creía, pero no los fundadores. Cuando yo me paré, no hace mucho tiempo, al lado de ese gran fundador allí, yo miré y pensé, oh Dios, mira allí, a Dwight Moody.
yo pensé, mira esto, y ese hombre, las cosas que él creía, el poder de Dios, lo sobrenatural, sin educación, sus libros que ustedes leen, ustedes ven quién los escribió, él los escribió él mismo, pero ¿quién los pulió? Su gramática era terrible, él tuvo una educación como de tercer grado, y era un zapatero, pero hermano, él envió 500,000 de almas a Dios, ¿ve? ¿Qué fue? Ellos lo echaron de la iglesia y dijeron que era un fanático y todo lo demás, pero él salió y vio a un montón de hombres, él tenía un mensaje en su corazón que él quería tanto predicar que no sabía qué hacer, así que él fue y compró una caja para zapatos de un hombre, una grande caja vieja de madera para zapatos, pagó 10 centavos por ella, la puso en la esquina, y unos hombres iban pasando, él se paró allí en la esquina, y así les predicó a ellos, correcto, yo pienso de la iglesia que él tuvo, y miro al Instituto Bíblico de Moody hoy en día, y yo pensé, mira a John Wesley, cuando me paré en el lugar en donde el hombre murió, yo tenía puesta su túnica que usó al último, ellos la pusieron sobre mis hombros solo en respeto por haber estado allí, cuando oré por el rey, cuando, y la pusieron sobre mis hombros, yo me paré en su púlpito al cual él iba cada mañana a las 5 y le predicaba a 1,500 personas. Me senté en su silla, que era del hombre que él había ganado para Cristo, el cual solía tener peleas de gallos, que un hombre que solía pelear, tener peleas de gallos, él lo ganó a él para Cristo. Era de piel, y tenía dos grandes cuernos, y un lugar así estaba en este lado aquí, en donde llevaban récord de las peleas, y después que Wesley convirtió a ese hombre a Cristo, y luego él le dio la silla, y yo me senté en la silla, y oré. Yo me senté en su silla de montar, de cuando él estuvo aquí en América, tenía su pequeño compartimiento secreto en la parte de atrás de ella, en donde él se sentaba, al revés, en su caballo, volteaba su estribo así, y en su camino pasando por aquí, con Asbury y ellos, él se sentaba allí y escribía sus mensajes y cosas así, como Dios se los daba a él, siendo que él ni siquiera podía tener el tiempo para detenerse en alguna parte, cabalgaba en su caballo, aquí mismo en América, sentado en la silla, y yo pensé, oh Dios, yo estuve allí en donde ese monumento fue edificado para él, en donde en una ocasión predicando sanidad divina y la iglesia aristócrata de Inglaterra soltó una zorra y perros de caza allí y corrieron allí en medio cuando Wesley estaba predicando sanidad divina y Wesley le apuntó con su dedo en su cara y dijo, el sol no se pondrá sobre tu cabeza tres veces cuando tú estarás clamando para que yo vaya a orar por ti, y el hombre murió esa tarde con espasmos en su estómago clamando para que Wesley fuera y orara por él. Ese mismo hombre Wesley fue el dirigente de la iglesia aquí del Dr. Church y de esos, las mismísimas doctrinas de la misma iglesia que creía la misma cosa, ahora niegan que la Biblia está inspirada. Dios tenga misericordia. Yo no quiero ninguna organización, pero ayúdenme a vivir para que mi generación, yo no me pararé en otra generación, yo no tendré nada de qué juzgarlos a ellos, yo no me tendré que parar en el juicio con ellos, pero yo me tendré que parar en el juicio con hombres y mujeres con los que yo he vivido. Eso es lo que cuenta allá en la resurrección, cuando mis días se terminen y yo haya hecho lo mejor que pude. Si yo soy un siervo de Dios, yo levantará otro hombre en ese día cuando me haya ido. Así que no hay necesidad que yo establezca algo alrededor de mi teología. Mi parte es vivir en la luz que yo tengo y esperar hasta que en Dios, pues para la siguiente generación, Él tendrá un hombre allí cuando llegue esa generación. Amén. Oh, hermanos, resentidos, escuchen a esos saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, lo sobrenatural. Oh, ellos dicen eso. Oh, nosotros creemos en la resurrección de los muertos. Pero miren, la sanidad divina y otras cosas, eso no creemos. Bueno, ese es el mismo diablo, es la misma cosa, ¿ven? Ahora, en aquellos días, ellos decían, oh, sabemos que Él puede sanar, pero Él mismo se hace Dios cuando perdona los pecados. Ahora ese mismo diablo lo voltea y dice, hoy Él puede perdonar pecados, pero no puede sanar. Si Él es Dios, Él puede sanar, salvar, perdonar pecados, todo. Él permanece Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Miren, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué algunos de ellos creyeron y algunos no? Oh, hermano, algunos fueron ordenados a vida eterna y algunos fueron ordenados a condenación eterna. Esa es la razón. Eso es exactamente correcto. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre primero no se lo mostrare a él, mi Padre. ¿Cómo pudiera un pez morder la carnada de una tortuga? ¿Ven? No pudiera. El apetito de un pez es diferente al apetito de una araña de agua. La serpiente y el pez no tienen la misma dieta. ¿Ven lo que yo quiero decir? Sí, señor. El pez siempre permanece lo mismo, pues él nació un pez. Él siempre será un pez. Y este hombre pudiera interpretar, esa tortuga pudiera querer ser un pez, la tortuga tiene carne de pez en ella,
pero no es un pez. Ella también tiene otra carne en ella. Ella nunca será un pez. No, señor, ni tampoco un pez. Alguna vez será una tortuga. Porque ella empezó como una tortuga y permanecerá una tortuga. Y él empezó como un pez y permanecerá un pez. Y todo hombre, mujer, aleluya, que ha nacido completamente del Espíritu de Dios, usted se pudiera descarriar, sí, señor. Cuando usted se descarríe, va a ser la persona más miserable que alguna vez haya soñado en su vida. Hasta que usted regrese. Y si falla en hacerlo, Dios se lo llevará de la tierra. Dios lo prometió hacer. Hace mucho tiempo aquí, fui al garaje de Borgen aquí, y estaba platicando con un predicador fino, el cual es mi vecino aquí, y siempre había tenido un respeto muy grande por el hombre. Él era un buen hombre, un predicador fino, caminaba en esas calles durante el tiempo de la depresión vendiendo productos Rowley para predicar el evangelio. Sí, señor. Un hombre le hizo burla aquí, en la calle séptima, dijo, ¿por qué no haces tal y tal cosa? Él dijo, señor, esto es un sostenimiento legítimo. Él dijo, yo estoy vendiendo aquí algunos productos como harina para pasteles o lo que era, haciendo lo mejor que puedo, pues soy un ministro del evangelio. Aquí mismo en la iglesia de Dios era el hermano Ramsey. Y él dijo, hago lo mejor que puedo. Y así le dijo al hombre, él realmente había nacido del Espíritu de Dios. Y fui al garaje de Osborne, aquí un día, él dijo, yo dije, Dios te bendiga, hermano Ramsey. Yo dije, él era un hombre pobre. Yo dije, revisa mi automóvil, tengo que hacer un viaje. Yo dije, acabo de disfrutar un tiempo maravilloso. Yo dije, ojalá hubieras estado conmigo, hermano Ramsey. Dijo, bueno, me imagino que hubiera estado bien, Billy. Yo lo miré, yo pensé, eso no suena bien. Ustedes saben, uno puede saber cuando algo está sucediendo. Lo miré. Él dijo, hermano Branham, me imagino que tú sabes que ya no le sirvo al Señor. Y yo dije, ¿qué? Yo dije, tú estás bromeando. Él dijo, no, yo ya no le sirvo a él. Bueno, yo pensé que él todavía estaba bromeando. Y yo me salí, me fui a casa y le conté a Meda tocante a eso. Yo dije, el hermano Ramsey me dijo que él ya no le servía al Señor. Hay algo tocante a eso, Meda, que no está exactamente bien. Me inquietó, fui allá otra vez. Yo dije, hermano Ramsey, ven aquí, te quiero hablar un momento. Él dijo, muy bien, Billy. Me acerqué, yo dije, hermano Ramsey, yo estuve aquí hace 2 días y tú me dijiste que ya no le servías al Señor. Yo dije, tú estabas bromeando, ¿no fue así? Él dijo, no, no. Yo dije, hermano Ramsey, ¿me quieres decir que tú ya no le sirves al Señor? Dijo, no. Él dijo, me descarrié. Yo dije, bueno, hermano Ramsey, más vale que regreses a Dios. Yo dije, ven, vamos a la reunión. Dijo, no, Billy. Dijo, yo ya no le quiero servir a él. Dijo, yo dije, ¿crees en él? Él dijo, oh, yo creo en él, pero solamente no le sirvo. Yo renuncié. Dijo, ha habido tantas cosas. Yo dije, hermano Ramsey, no mire las cosas, míralo a él. Y él dijo, bueno, hermano Branham. Él dijo, yo sencillamente no le sirvo al Señor y preferiría no hablar al respecto. Yo dije, bueno, hermano, Dios sea contigo y te ayude. Y unos cuantos días después de eso cayó enfermo. Otro ministro, no mencionaré su nombre porque yo no estoy seguro, creo que él está sentado allá atrás ahorita. Ese ministro lo fue a ver, un amigo, dijo, hermano Ramsey, ¿no quieres venir a servir al Señor? Él dijo, no. Dios le estaba dando advertencias a él por medio de sus mensajeros 2 veces. Él dijo, no. En unas cuantas horas después de eso, él lo levantó en sus brazos y él se fue al hogar. Dios se lo llevó de la tierra, sí, Señor. ¿Recuerdan a Pablo lo que les dijo él a ellos allá? Respecto a aquel hombre que no obedecía el Evangelio, él dijo, entréguenlo al diablo para destrucción de la carne, a fin de que su alma sea salva. Correcto. Usted no puede jugar con Dios. Hermano, esa palabra está inspirada, toda palabra de ella, y permanece inmovible en la línea de la plomada. Correcto. O usted camina en la plomada, pero si usted nace del Espíritu de Dios, usted es un hijo de Dios. Ahora, usted entra, la paloma y el cuervo, ambos estaban en el arca, correcto. Cuando ellos soltaron al cuervo, tipifiquemos eso como un descarrío. El cuervo voló de cadáver a cadáver y él picoteó en los cadáveres. Él estaba bien, no le importaba a él, porque él era un cuervo para empezar. Su naturaleza, su apetito, su gastronomía, podía digerir tal cosa. ¿Por qué? Él había nacido con esa clase de gastronomía. ¿Ven? Su hiel y cosas en él hacían que esos cadáveres hacían que fueran alimento para él. Pero cuando él estaba satisfecho, y así es todo hombre, a mí no me importa cuánto tiempo usted ha estado en la iglesia, si suelta la rienda hacia el mundo, y si usted todavía puede salir y hacer las cosas que usted una vez hizo y las disfruta, eso muestra que usted nunca vino a Dios. Pero cuando él soltó a la paloma para ver qué haría ella, una paloma no tiene hiel. Ella no puede digerir esas cosas. Y si se las comiera, la mataría. Pero la paloma, ella procuraba sentar la planta de su pie. ¡Uf!
Ella no lo podía soportar. Ella procuraba asentar a Pan entre su pie. ¡Uf! No lo podía soportar. Ella se posó en un pequeño matorral para descansar. Y ella traía una hoja de olivo en su pico. Ella regresó y tocó en la puerta. Padre Noé, abre y déjame entrar. No soporto estar aquí afuera. Todo hombre o mujer que nace en el Espíritu de Dios, seguro que usted se puede descarriar. Pero hermano, si usted es un hijo de Dios, no puede soportar más las cosas del mundo, porque las cosas con las que usted digiere han sido cambiadas. Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Cuando él dijo, ¿queréis iros también vosotros? Cuando el resto de ellos se fueron, dijo, ¿a dónde iremos? ¿Qué pudiéramos hacer? Tú eres el único que tiene vida eterna. Entonces, ¿a dónde podemos ir? Ahí está él, parado ahí, en su poder, ungido con el Espíritu Santo, ahora un apóstol y profeta. ¡Aleluya! ¡Oh, cómo me gusta verlo! Pero muchos de ellos creyeron, porque ellos tenían, fueron ordenados a vida eterna cuando ese predicador predicó. ¿Qué hizo él, hermano Neville? Allí, entre ese montón de hipócritas aullando, allí, entre ese montón de lobos que lo hubieran cortado pedazo por pedazo debido a las tradiciones religiosas, Pedro arrojó su red allí. Dijo, ¿pudiera haber peces allí? Correcto. Cuando él arrojó su red allí y empezó a tirar de ella, él dijo, el Dios de nuestros padres, quien fue con Abraham desde Ur de los Caldeos. Sí, Señor, ha enviado a su Hijo, el Señor Jesucristo, quien los cielos deben recibir hasta la restauración de todas las cosas. Dijo, como ellos, dijo, vosotros prendisteis al príncipe de paz y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Dijo, por fe, en su nombre, este hombre sanado. Esa es la razón que yo creo en lo sobrenatural. Él arrojó su red allí y la sacó, y cuando lo hizo, algunos de ellos allí eran peces. El resto de las tortugas se fueron con las serpientes y demás, se regresaron, pero allí había algunos peces también. Pero muchos creyeron la palabra. Ellos estaban ordenados a vida eterna. Sí, Señor, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. ¡Qué red tan llena agarró! Sí, Señor, quizás había 1,000,000, pero él agarró. Él agarró 5,000 de ello. Fíjense, a él no le importó qué clase de lago era. Él aún así arrojó su red en el correcto. Y a nosotros no nos importa si son contrabandistas de licores o si son prostitutas, lo que sean, arrojemos la red. Uno no sabe quién está allí adentro, uno no sabe, uno no puede juzgar, ningún hombre puede juzgar, pero uno puede arrojar la red y llevarlos al altar y decir, aquí están, Señor, yo he hecho mi parte ahora. Si ella es un pez para empezar, será un pez para siempre, sí, Señor. Si es una araña para empezar, será una araña para siempre. Si el reencarnado Hijo del Dios viviente derrama su poder allí y captura a esa persona para llevarla al altar, la red del evangelio está por encima. Observen, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Eres bautista? ¿Eres presbiteriano? ¿Ven? ¿Por medio de qué potestad? ¿Con qué iglesia estás? ¿Cuál es tu autoridad? ¿De qué seminario saliste? ¿Quién eres tú de todas maneras? Muéstrame tus credenciales. Veamos quién eres tú. Es la misma cosa. ¿Con qué autoridad ustedes están predicando aquí así? ¿Están ustedes aquí en el nombre del Sanedrín? ¿Están ustedes aquí en el nombre de los saduceos, o de los fariseos, o de los herodianos, o de los publicanos? ¿O quiénes son ustedes? Ahí lo tienen. ¿Han hecho ustedes esto? Y Pedro, recién salido del seminario, el versículo 8. Pedro, con su licenciatura, con su grado de doctor, no. Oh, hermanos, la Biblia no lo dice de esa manera. Aquí está lo que le sucedió a Pedro. Pedro, lleno del Espíritu Santo. Oh, él había crecido, no solo en un lugar pequeñísimo así, sino que él había crecido completamente lleno. Todo lo que está lleno está completamente lleno. Pedro, no rociado con el Espíritu Santo, sino Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ahora veamos qué les va a decir a ellos. Ahora, ten cuidado lo que dices, porque ellos pueden echarte a la cárcel, amigo. Tú eres un maníaco religioso ahora. Eso piensan ellos.
mira, veamos, tú estás haciendo proselitismo, tú estás haciendo todo esto, así que ten cuidado lo que dices. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se pudieron ustedes imaginar un hombre tratando de ponerle alguna clase de diccionario de teología a un hombre como es hermano? Él se paró ungido y lleno del Espíritu Santo. Él dijo, bueno, ustedes gobernantes, el mismísimo poder de Dios que ustedes profesan tener, ese mismo Dios levantó a su Hijo Cristo Jesús para mostrar lo sobrenatural. Y ustedes, por manos de inicuos, le crucificasteis. Ustedes no lo tienen que clavar en la cruz, solo niéguenlo a él, y ustedes lo crucifican otra vez. Ellos están haciendo la misma cosa hoy. Ustedes lo crucifican a él. Dijo, sea notorio a todos vosotros, en otras palabras, el mismo Dios que ustedes han profesado representar, ha levantado a este hombre. Ahí están ellos. Dijo, es por medio de él que este hombre está viviendo. Puesto que se nos interroga acerca de qué le hicimos a ese hombre, dijo, sea notorio a todos vosotros que no fuimos nosotros, sino que fue por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Este hombre está sano hoy. Ahora, permítame decirles qué más él dijo aquí. Esta es la piedra. Oh, hermano, que si los va a restregar ahora. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Escuchen. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, como que me gusta la predicación de Pedro allí. ¿Qué les dijo a ellos en pocas palabras? ¿No saben ustedes que el profeta Isaías y muchos de los otros hablaron que los edificadores rechazarían la piedra angular? En otras palabras, esta es la mismísima cosa. Usted rechazándolo es la mismísima cosa que yo dijo que ustedes harían. ¿No saben ustedes que ustedes son parte de eso? Y que yo lo diga con reverencia, y que lo diga con respeto, que lo diga con amor piadoso, este mismísimo día, mi querido hermano y hermana, la mismísima cosa que la Biblia dice, estos hombres harían en los últimos días, tendrían apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de ella, ahí están ellos. La piedra angular rechazada. Oh, hermanos, seguro que yo creo en lo sobrenatural. Él dijo, y en ningún otro hay salvación. Que yo, parado en lugar de él esta mañana, le cite a esta generación, el que no naciere de nuevo, no puede entender estas cosas, el reino de Dios. Como él le dijo a Nicodemo en el pasado, usted no lo puede entender, nunca lo entenderá, hasta que Dios entre en su corazón y usted sea parte de él, entonces usted dirá, sí, Señor, toda porcioncita de la palabra está inspirada, yo la creo toditita, yo creo que ella es la verdad. Y aquí estoy, Señor, para caminar en la luz. Mientras usted sea un fronterizo allá, no la puede creer. No puede que el Señor lo ayude esta mañana para ver lo sobrenatural. Que ustedes comprendan esto. Que Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recuerden que sus promesas son tan buenas hoy y día como ellas lo eran entonces. Cada precepto, cada palabra de Dios está lo mismo de vinculada. Y a mí no me importa, hermano, cuánta gente la critique, cuántos digan que ella no es la verdad. Yo pudiera hoy, por la misericordia de Dios, mostrarles 10,000 personas paradas aquí, que una vez se estaban muriendo de cáncer, que una vez estaban ciegas, que una vez estaban inválidas, que una vez estaban de esa manera, y que en los últimos años han sido sanadas por el poder del Dios viviente. Y esta es la mismísima cosa que Jesucristo dijo que sucedería en los últimos días. Y tan seguro como Jesús dijo que estas sanidades sucederían, Él dijo que habría críticos haciendo burla de ella y todo lo demás. Ambos fueron ordenados para la vida eterna. Y yo soy
o para vida eterna o para eterna condenación. Estoy tan feliz hoy día de saber que Dios está en nuestros medios y que la aclamación del Rey está aquí, las alabanzas de Dios. Hay muchas veces que yo he fallado de orar la oración de fe. Hay muchas veces que yo he intentado con todo lo que tengo y he fallado en hacerlo porque mi fe era débil. Eso no cambia la palabra de Dios ni una pizca. Si yo orara por 10,000 personas hoy y las 10,000 murieran mañana en la mañana, yo estaría aquí mañana en la noche orando por los enfermos a pesar de eso, porque la palabra de Dios así lo dice, correcto. Yo creo en la religión antigua. Yo creo en el gozo que me has dado. Yo creo que el sendero en el cual estamos caminando es el sendero en el cual nuestros padres caminaron. Oh, dame esta religión antigua. Oh, dame el gozo que pueda saber, pues yo creo en una religión que se siente de corazón, como la que nuestros padres recibieron hace tiempo. Amén, hermano. Déjenme morir en el puesto del deber. Déjenme ir como un siervo de Dios, vivir o morir. Yo creo que la palabra infalible de Dios es la verdad, y ella enseña sanidad divina y señales y prodigios y milagros que aparecerán en estos últimos días, y lo puedo probar por la palabra de Dios. Y lo puedo mostrar por todo el mundo en donde ella ha tenido efecto. Y si ella tuvo efecto por donde quiera, ¿por qué no tendrá efecto para usted? Jesús dijo, si puedes creer, todo es posible. Oremos. Dios Padre, venimos a ti en la luz de tu palabra y en el poder del Espíritu Santo, quien nos ha investido, Señor, nos ha investido desde lo alto para ser tus siervos, y te amamos, y sabemos que tú nos amas porque tú nos has escogido. Tú dijiste por medio de tu Hijo Jesús, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí. Ninguno viene a Dios, sino por medio de Cristo, y ninguno puede venir a Cristo a menos que Dios primero le trajere. Así que, Padre, te damos a ti la alabanza, a ti yo humillo mi corazón, Señor. Oh, Cristo de Dios, saca todo de mi corazón que no está como tú quieres que esté, Señor, y que sea solo para ti y para tu gloria. Te amo, mi Señor, y te pido que tú bendigas a estos, tu pueblo, aquí esta mañana, a cada uno de ellos. Muchos de ellos aquí están enfermos, Señor. Tiene gente enferma, tiene gente con peticiones, y Padre, oh, por todos estos años, desde que te he conocido a ti, te he creído como un gran sanador. Tú lo has probado alrededor y alrededor del mundo, Señor, que tú eres el Señor Jesús resucitado de los muertos. Ahora te pido, Padre, que tú bendigas a estas personas aquí esta mañana. Bendice, si hay uno aquí que no es salvo, que ahora crea en el Señor Jesucristo. No importa si yo los traigo aquí al altar, si ellos no fueron ordenados a vida eterna, únicamente sería el arrojar la red, y eso es todo. Pero Padre, como Pedro predicó la palabra y dijo, y los que creyeron fueron añadidos a la iglesia. Padre, te pido que hoy tú añadas números a tu iglesia, concédelo. Que mucha gente crea esto y vea que es la verdad. Ellos están aquí esta mañana para algún propósito, y ruego que tú los hayas ordenado a vida eterna y que ellos la reciban hoy por medio de Jesús. Y te pido por los enfermos mientras los traigo alrededor del altar ahora para orar por ellos, para ungirlos, tu anciano y yo. Te pido, Dios, que tú nos des gracia ante tus ojos. Permite que de nuestra parte haya una fe infalible. La palabra de Dios que aún después de miles de años, y aquellos que habían estado muertos por 4,000 años, Jesús les fue a decir que la palabra de Dios fue confirmada en la tierra. ¡Cuán infalible es ella! Y tú has dicho, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La última comisión, las últimas palabras que salieron de tus labios sagrados, la palabra inspirada de Dios. Tú dijiste, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y Padre, mientras ellos traen a los enfermos aquí en persona esta mañana,
para que se ore por ellos, te pido que mientras ponemos manos sobre ellos y los ungimos con aceite de acuerdo a tu palabra, que cada uno de ellos sea sanado. Concede que nuestra fe esté correcta y que la fe de ellos esté correcta, que esté anclada exactamente en la palabra que ha sido predicada esta mañana, la palabra del Dios viviente, y tú mismo date gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Donde se encuentra, cual rocío, el perdón brilla doquiera, de noche y de día. Jesús, del mundo es la luz. Andaré en la luz.